Bueno, Josefina, venimos a Urria, a tu casa, a ver este pueblo tan guapo y a aprender las cosas de las canciones de aquí. Oye, Josefina, ¿y estas dos pandereteras que tenemos aquí? Pues estas dos pandereteras, Laura y Mónica, las conozco porque yo voy a clase con Laura de pandereta. Somos amigas, ya sabes que esto del folclore se hacen grandes amistades. Sí. Y bueno, pues oye, les pedí que me vinieran a acompañar y bueno, pues ya, Laura y Mónica, como siempre, muy buena disposición. Y aquí estamos. Yo la conocí pues en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Fuimos coincidiendo en diferentes sitios. En Landecha, folclore en Oviedo, en el grupo Xiana. Luego vino a clases conmigo de pandereta. Bueno, el tema de las vaquiradas a ella le encanta ser acompañada con pandereta y es un amante de lo que es la cultura folclórica. Regálaseme un queso y en señal de matrimonio, el matrimonio fue nulo, vuélvaseme el queso al orio. Los vaqueiros vanse, las vaqueiras lloran. Ay de mi oprobe cuitada, ¿con quién voy a dormir ahora? Mociquinos de la Peral, que venís a Peral Puerto, venimos veles vaqueires, ¿cómo revuelven el cuerpo? Soy de esas conservadoras que digo que no se pierdan las costumbres de Urria. ¿Qué son las costumbres de Urria? Pues las canciones que se cantaban, las danzas, ¿cómo se hacían las fiestas? Oye, Josefina, o sea que en este pueblo erais muy festivos. Sí. ¿O sois? Somos, es un pueblo muy unido. Aquí tenemos la capilla de Santa Eulalia, que es la patrona del pueblo. Sí. Se celebraba la fiesta el 10 de diciembre. Y era una fiesta que había mucha concurrencia, de hecho hay muchas canciones, y como había tantos músicos, bueno, no te puedes imaginar qué fiesta venía la gente de los pueblos, sí. se invitaba a comer, se invitaba a cenar, y luego había, pues se hacía un baile, que la gente bailaba la jota, cantaba, bueno, era una fiesta impresionante. ¿Tienes algún recuerdo de alguna canción que se cantase entonces? ¿O algún? Sí, se cantaban danzas, por ejemplo, mira... Déjalos que digan que yo no digo de nadie, que para entrar en el cielo el buen vivir es la llave. Dicen de los de Somiedo, dicen de los somedanos, yo si hay mozos de Somiedo no los quiero te verganos. En la pola planté un pino y en el coto floreció y en el pueblecín de Urria tengo los amores yo. Me gustó siempre cantar, oye, lo que escuché, lo que aprendí y como tuve unos padres que fueron unos buenos maestros y luego el pueblo, pues oye, sigo con esa tradición. Beni, tú que estás aquí también de Urria. De Urria. De toda la vida, ¿estas canciones también te sonarán? Mucho. Mucho. Yo marché joven de aquí, pero me suenan y cada vez que van saliendo más las recuerdo y hay veces que yo sola en casa se me ocurren algunas y las canto. ¿Cómo? Y las canto. No, yo no sé cantar, quieto, ¿eh? ¿En qué quedamos? Canto para mí. Estoy en tu casa también, ¿eh? Sí, pero canto para mí en casa, como por ejemplo había canciones antes, como había aquella de A la entradina del valle, lo primero que se ve... Son las ventanas abiertas y las camas por hacer. Ibas a cuidar las ovejas o las vaques y es que era escuchada a Fermín por aquel lado. A Felipe, uno que todavía está en una residencia en Belmonte, que cantaba de muerte por otro lado. Por otro lado, los que cantábamos a nuestra... Pero era oír cantar por todos los sitios. Beni, aunque tú y es de familia musical 100%. Total. A ver, cuéntanos. Mira, somos 6 hermanos. Éramos, el mayor falleció hace 19 años. Sí. Tocaba el acordeón de oído. Nunca fue a clase a ningún lado. Pero tocaba el acordeón, que era una maravilla. Sí. Y tocaba por las fiestas. Iba a tocar al coto, a la Peral, al puerto, para abajo. Sí.
los fines de semana, andando, todo andando, con el acordeón y todo, y cobraba algo, lo que le darían. Y aquí teníamos fiesta todo el verano, veníamos de la hierba y en las eras, en el corral, un par de horas todavía había cante y baile. ¿Y cómo se llama esto? Danza. Danza. Eso es. Río verde, cosas por el... Y después tuviste, bueno, tú y esa hermana de Lolo. Yo soy hermana de Lolo. Que ese hermano tuyo, que en paz esté, tenía que haber ido a clase con él. Hombre, lógico. Vení, Lolo, el tu hermano, bueno, y la mujer, son, tienen ese templo, en la Academia Obetense, que pasaron por allí todos los acordeonistas y hasta gente de Somiedo va allí a clase. Todos. Van y vienen en el día, muchos, pero tres días a la semana, distintos, desde la Riera incluso. Como esto no lo hay, es que no lo hay. Yo me levanto en mi casa, abres la ventana, ves todo ese... ¿Y dónde voy? ¿A Oviedo? ¿A qué? ¿A Madrid, que tengo dos hijas? Peor que peor. No por las hijas, por el ambiente que hay en Madrid. No hay como Somiedo. Para mí, claro, será que me queda el recuerdo, la vivencia de pequeña tan bonita, que no hay como esa.